11 victories, no losses, and 6 of those big wins coming by the fast way of knockout. Presenta un récord casi perfecto de 13 victorias, una derrota y 10 de esas victorias por la vía del knockout. Pero con un odio enorme para los ingleses, dama. Sí, bueno, el Imperio Británico es un asunto. Arrancó ya la contienda aquí en el recinto ferial Metepec, Estado de México. Apareciendo con la pantaloneta en color rojo, el rey Julio César Martínez enfrentando a Andrew Superstar Shelby. Un peleador que va invicto en el terreno profesional, pero como ya lo comentaba Osama, con un largo recorrido también en el terreno amateur. La combinación ahí llega de Julio César Rey Martínez. La diferencia de estatura, gran campeón mexicano, es muchísima. Puede ser un factor. Sí, puede ser un factor, pero también puede ser un factor para el mexicano. Si se le mete, si pierde la cintura, si golpea el cuerpo, que la cabeza cae sola, mi querido Rodo. Por lo pronto, aquí Andrew Superstar Shelby tratando de permanecer con mucha movilidad. No, como es su costumbre, muy revolucionado en la contienda, bien plantado. Y allá la región blanda empieza a tirar. Pero ¿sabes qué, mi querido Rodo? Me está gustando, ¿sabes por qué? Que el ganés está muy revolucionado y eso puede causarle la altura muchos problemas en dos o tres rounds. Buen apunte, Julio César Chávez. Justamente estamos a un costado de Toluca, en el Estado de México, así que la altitud puede ser un factor importante. La falta de oxígeno con el cuerpo tatuado, con varias leyendas del boxeo mundial, Shelby es que se presenta aquí en esta pelea que es eliminatoria, buscando la oportunidad de ir por el título mundial. Últimos segundos, se va a ir el primero aquí en Metepec. El primero es historia entre el rey y Superstar. Aquí es el campeón Champ. Difícil compromiso para el mexicano, ¿no? Mi querido Carlos, ¿no? Sí. Creo que el mexicano todavía como que no se acomoda muy bien. Creo que debe tener tranquilidad, mi querido Carlos. Buscar el cuerpo. Quedarán mucho en la mitad. 10 puntos para Andrew Shelby. 9 puntos para el rey Martínez. La oportunidad que busca el rey es como buscar una aguja en un pajar. Entró ahora el mexicano. Sabe pararse, sabe manejarlo. Solo que suba la guardia. Shelby está trabajando como lo hacen los europeos. Izquierda, izquierda y derecha. Y amarrarlo, a tratar de desesperarlo. Porque está desesperarlo y no dejar de moverlo. No puede cederle la iniciativa. Intenta otra vez. Shelby se mete. Ataca con Oper. Entra bien Julio César. Te escucho, Champ. Sí, siente que estaba rayando el mexicano para encontrar. Ya me intenta. Ya le sacaron tantito mole al mexicano. Venga, tiene que trabajar Rey Martínez. Empezar a pegar. Empezar a buscar los momentos del contragolpe. Lo que pasa es que está muy rápido el ganés, de verdad, o sea, tiene los brazos muy largos y creo que la velocidad está haciendo media en el mexicano, pero el mexicano se abalanza, ¿no? Termina por el trabajo, ataca justamente con gancho y después de manera lateral vuelve a atacar y lo hace Shelby. Entró con izquierda, remató con derecha. Algo tiene que hacer el mexicano. Vuelve a meter abajo, mucho mejor trabajo. Lanzó a la izquierda, le faltó la derecha, la va. Es una buena pelea, lo que ocurre es que son dos estilos distintos y el que está perdiendo es el nuestro, por eso hacemos fuerza. Quizás se está experimentando con la velocidad. Los primeros son un sabroso a dos manos, izquierda y derecha en trabajo. Entra bajo Shelby, trata de atacar al mexicano, cierra con poder, pero es una pelea hasta el momento pareja. Va a sonar la campana. ¡Ojo! Entra bajo ¡ojo! Shelby, rebota por arriba con la derecha. El mexicano, ilumínanos con tu magia, le tengo fe al rey. Yo también le tengo fe, mi querido Rodo, pero ha perdido los rounds seguidos, con todo respeto. No sé qué va a decir el Lama, a ver si no se lo da al mexicano, pero la verdad yo vi la tarjeta. 10 puntos para Andrew Shelby, 9 puntos para el rey Martínez. El rey Martínez espera un milagro. Estamos en el tercer episodio. Mientras mantenga esa movilidad y la frecuencia de golpes, Andrew Shelby, va a ser difícil si no propone otra cosa. Julio César Rey Martínez. Ahí se lanza para adelante. Lo alcanza a encontrar. Es lo que debe de hacer el peleador.
mexicano. Me parece que meterse en el infight, si le da esa posibilidad de movilidad a Shelby, va a ser difícil, porque no sabemos si va a resistir toda la contienda. Ahí lo lleva contra las sogas, aprovechó el momento y bueno, pues se quejó de un cabezazo. Parece que francamente, campeón, no alcanzó a verlo. Yo tampoco no vi cabezazo, mi querido Roda, la verdad. Totalmente injusto, claro, que le quiten ese punto. No, fue accidental. No lo puede evitar. El reglamento lo ordena. En un corte, el que no sale cortado pierde el punto. Es el reglamento del Consejo Mundial. Puta, pues. Bueno, sí, como dice, escuchan. Puta. Bueno, pues se le complica más la situación aquí al Rey Martínez. Viene para adelante André Shelby. Aquí está. Y luego te voy a decir por qué quizá yo no comparto eso. Si alguien tiene dañadas las cejas y busca de alguna manera un cabezazo para quedar cortado, sabe que ya tiene un punto por delante. Mira, Rado. Caray. No le vas a ganar a la línea del boxeo. No, el reglamento es claro. Yo nada más precisé lo que dice la regla. Sí. Ya si está bien o mal es otra cosa. Así que Rey Martínez se lanza con todo a tratar de revertir esta situación que tiene en contra gran campeón mexicano. Sí, no, lo hice bien, pero el mexicano empieza a agarrar su ritmo, mi querido Rob. Empieza con estos golpes. Una buena combinación aquí de Julio César Rey Martínez. Llevó a destino final. Y ya ganó ese golpe. Ya está perdiendo velocidades. Está perdiendo movilidad. Viene para adelante. Y el tercero, cuidado, ahí está, interviniendo. Suelta la combinación. André Shelby se va a terminar ya. El tercero es... ¡Ay, caray! Es un tajote el que trae ahí Shelby. ¡La magia del campeón Champ! Me gustó la actitud mexicano en este round, que ya empezó a conectar los golpes. Lógicamente perdió el round por el punto que le quitaron, pero ya empieza a conectar los golpes. 10 puntos para el Rey Martínez, 10 puntos para Andrew Shelby. Empatado lo ganó el Rey, pero le quitaron un punto. Señores, esto se pone bueno. Se pone más complicado de lo que pensábamos. Y se pone para que ahora Rey Martínez Aguilar saque todo lo que tiene. Que empiece a pegar, pero sobre todo con esa combinación de los manos. Eso es lo que tiene que hacer. Entró abajo, remató arriba, se fue por él a la cacería. Es lo que debe de buscar y empezar con los contragolpes. Lo agarra bonito. Doble derecha, primero larga que le encuentra y después una cortita a la ama. Él está empezando a creer que puede hacerlo. Me gusta lo que está haciendo el Rey. Pues no le queda más que noquear y es lo que tiene que empezar a trabajar. Pensar que lo puede noquear, Champ. No, y está intentando, Carlitos, la verdad. Lo que pasa es que todavía no se acomoda bien, ¿verdad? Caramba, vuelve a entrar ahora. Venga, Rey Pegador. Ahí se quedó parado y se trajo una derecha durísima. Lava. Necesita un golpe de suerte, algo que conmueva un poco, si es posible, doblar las rodillas de Shelby. Y empezar a trabajar con golpes falsos. Shelby es tantito más rápido que él. Él tiene que empezar a buscar en zona baja y empezar a trabajar también con golpes al rostro. Pegarse un poquito más, golpear un poquito el cuerpo, porque no ha golpeado nada. No ha golpeado nada, no ha podido atacar. Y cuando trata de pararse en terreno, lo hace con los pies muy juntitos. No puede expandir un poquito más, no puede rendir un poquito más, porque se queda ahí parado. Me lo agarraron. Entró Shelby con una derecha durísima. Durísima, en verdad. Sí, caramba. Debe tranquilizarse, desesperarse. Y ahí le está pidiendo serenidad. Puntos para Andrew Shelby. 9 puntos para el Rey Martínez en una pelea brutal, dramática.
Viene aquí Julio César Rey Martínez. Necesita empezar a cerrarle el camino. La salida alcanza a conectarlo de manera competente. Ahí es donde tiene que meterse el Rey Martínez. Ahí, a evitar las salidas hacia los costados, pero permanecer justamente con una frecuencia de golpes importante. Aunque me parece que el aire no lo trae todo ahí. Logra conectar de manera constante. ¡Qué victoria acaba de sacar Rey Martínez! ¡Cuando más ¡Una guadaña poderosa! ¡Y le digo que tenga para que se entretenga! ¡Y que su jefa lo mantenga! ¡Hizo la hazaña! ¡Sigue sorprendiendo! ¡Sigue escribiendo su historia con sus limitaciones! ¡Pero le puso agallas a la cosa! Y acabó con el boxeador galés, que era favorito 1-1. A los Rey Martínez la sacó, disparando por todos lados. Pero vean, le mete un gancho. Empieza a pensar, gira completo. Gira sabroso. ¡Qué cosa tan hermosa, Cham! ¡Qué knockout que ya me esperaba! Yo te digo esto, es una noche para la historia del boxeo mexicano. ¡Claro! No lo vamos a olvidar, no lo va a olvidar la gente que lo vio. Tenía todo perdido, le habían quitado un punto, estaba casi derrotado en su esquina y salió estaba cansado, agotado, cansado, desahuciado. Tú ya le habías tirado mil cosas. ¡Ay, Rey Martínez! ¡Qué nociosa Shelby Superstar! ¡Buena victoria de Rey Martínez! ¡Knockout! Julio César, el Rey Martínez. ¡Qué victoria, Chapa y feliz! Estamos felices, Carlitos. Felices por el triunfo de mi tocayo. La verdad, cuando estaba perdido, estaba desilusionado él mismo porque sentía que no podía. ¡Tiene esa guadaña, Carlitos! Y le dijo, ¡tenga para que se entretenga! ¡Y que su jefa la mantenga, caramba! ¡Estoy feliz! ¡Le voy a saludar a la mesa de trabajo de Box Azteca! ¡Lo felicitamos! ¡Te felicito, Rey! ¡Te felicito, Rey! Bueno, pues acaba de sacar una pelea verdaderamente grande, Rey Martínez. Tenía todo perdido. Shelby le había encontrado la forma. Shelby lo había mantenido a larga distancia. Y vea nada más, le estaba costando trabajo, pero decidió salir. Cuando le dijeron en su esquina, oye, estás muy pasivo, fue como si le hubieran aplicado un revulsivo, caramba. Fíjate que Brito se fue al baño a obrar, Carlitos, porque hasta popó le dieron de ganas de ser. Pues si no eso, no estaba por aquí, estaba escondido. Yo no lo veía y de repente, hasta popó, tenga para que se entretenga. Hasta popó, doble guadaña. Hasta más del doble guadaña para la victoria de Rey Martínez. La verdad es que estoy sorprendido, Lama. Empezó a trabajar abajo. Lo habíamos dicho, el secreto va a ser el cuerpo. El secreto va a ser pegar ahí. El secreto va a ser sacudirse el jab que tiene a larga distancia. Y lo hizo de gran manera. Ya se había caído ahí, el referee ha dicho que no era un golpe importante, pero abajo era la clave, pegar abajo. Pues hizo lo que pudo durante lo que duró la pelea, recibía 60 golpes y daba 4, pero finalmente la ley del ring lo favoreció porque puso un golpe letal. Y siempre lo dije, ¿no, Carito? Y nada más lo dijimos, era abajo, y fue abajo en una noche buenísima, espectacular para Rey Martínez. Saca una gran pelea. ¿Qué has tenido? ¿Un golpe fue la diferencia, ese gancho ahí a la región blanda? Sí, gracias a Dios, ahora sí que un contendiente muy duro, gracias a Dios, ahora sí que le echamos muchas ganas, gracias a Dios llegó el knockout, lo ponchamos, ahora sí que se nos estaba complicando algo, estaba corriendo mucho, pero gracias a Dios llegó el knockout. ¿Sentiste ese grado de dificultad precisamente en lo que fueron los primeros episodios donde él estaba con mucha movilidad y no le podía cerrar la puerta? Sí, lo vi muy rápido, pero también traté de no desesperarme y gracias a Dios llegó. Gracias a Dios. Un saludo para esa gente que te ha apoyado justamente en Ciudad de México, en esos barrios bravos. Sí, le agradezco ahora sí que a todos su apoyo, su tiempo que han venido a darme.
ahora sí que al señor Eddie Reynoso, que también nos ha apoyado mucho, al señor Gabriel Herrera, al Julio Rico, muchas gracias por todo. Ahora sí, vamos para adelante por el Campeonato del Mundo. Bien, el Campeonato del Mundo aquí justamente para el Rey Martínez, compañeros. Vamos con ustedes hasta posición de ringside. Este muchacho tiene clase y talento, por supuesto. Adelante.